Bueno, yo creo que todo el que entra a un concurso debe estar consciente que un podio no puede quedar. Y en este caso, que entraron más de 200, el cupo solo era para 45 y luego van a ser 15. Así que la Junta Nominadora ha hecho un buen trabajo y corresponde que el Congreso Nacional elija dentro de los 45 que envíe la Corte Suprema de Justicia, que envíe la Junta Nominadora, porque esas fueron las normas que se establecieron y las normas tienen que cumplirse. Pero lo que estamos viendo hoy, que los caciques de los partidos, los dueños de los partidos, están queriendo cambiar las reglas porque no quedaron sus candidatas o sus candidatos. Y en ese sentido es lo que tienen que aceptar las normas que ellos mismos establecieron. ¿Tendremos Corte Suprema el 25 de enero? Bueno, yo no podría decirle si va a haber corte o no. Lo que sí aspiramos es que se cumpla la ley, que sean responsables, que cumplan con el país y que no vayan a crear crisis, que no vayan a crear crisis como han creado en otros momentos. Los partidos políticos ven como objetivo la sala de lo constitucional y también lo que es la presidencia de la República. Bueno, la sala constitucional siempre es una de las salas que más les interesa porque quieren tener el control de esa sala. Hay otras salas que también son importantes, la laboral es una sala importante por todas las demandas que pueden haber y otras más, pero que se atengan a los 45 que envió la Junta Nominadora. Que envíe la Junta Nominadora. Sería un mal mensaje de los políticos poner a las personas de dedo ellos porque quieren que les vayan a hacer los mandados allí al Congreso, a la Corte. Perderían más credibilidad de la que ya tienen. Hay que darnos cuenta que tanto la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, los partidos políticos tienen muy baja credibilidad y eso ha venido en descenso desde el año 2004 hacia acá. Y bueno, no procede que elijamos políticos y que se decida sobre partidos para que creen crisis en el país. ¿Hay posibilidad de que se rompa el orden constitucional? No puedo decirle eso. No está en mis... La Presidenta de la República visitará, pues estará en la cumbre de la CELAC la próxima semana. ¿Estas relaciones internacionales son importantes para nuestro país? Yo creo que todas las relaciones son importantes y lo que hay que ver es realmente tomar los mejores ejemplos y no los peores ejemplos.